Cuando Gladys y el marido vinieron a buscarme, fue para hacer el diseño de su primer local de empanadas, que en teoría se iba a expandir y iban a vender más franquicias. Sí. ¿Qué pasó? Como teníamos un trato muy de confianza, porque era amiga de la pareja, Sí. obviamente vino por el lado de mi expareja, Gladys, yo la conocí por medio de él. Nada, para mí hubo una confusión en el grupo de WhatsApp que armaron y Sí. me incluyeron a mí. ¿Y qué pasó? Cuando me buscaron por el diseño del local, pretendieron otro trabajo más aparte, ¿entendés? Que era un video del render. Un ¿Sí? video del render. Una Del maqueta render. digital. Expliquemos qué es un Claro. render, claro. El Contemos qué render es un son render. imágenes renderizadas justamente que simulan cómo va a quedar un local o lo que sea, una Claro. casa, un edificio. Claro, Claro. así va a quedar el trabajo finalmente. Cuando lo termine va a ser esto. Exacto. ¿Qué pasó? Ella estaba como apurada para meterlo en los medios, explotar las redes, y ella quería ese video. Ese video es otro trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando ellos me vinieron a buscar era el diseño. El diseño tenía un costo. ¿Cómo entregás ese diseño vos? ¿Con planos en 2D, digamos, no No. planos 360 grados? No hubo planos. ¿Y cómo entregás Ella el estaba apurada, trabajo? quería la fachada, los colores, Ah. el mobiliario. Ella quería eso. Después la obra la llevaba a otra persona. Yo no hice la ejecución de la obra. Ah, hiciste el diseño. Solo el diseño. Perfecto. ¿Por eso cobraste o lo hiciste sin cargo? ¿Qué pasó? Cobré. Hay un documento que yo se lo pasé a la producción. ¿Son estas imágenes? Claro, ese es el, son Eso es las lo que hiciste imágenes. vos. El Sí, sí, logo sí. también, ¿no? No, el logo ya El logo estaba. no. El logo Ah, bien. me lo pasaron ellos. ¿Qué pasó? El diseño tenía un valor, que yo se lo paso en el documento que yo armo con el presupuesto, todo. Ahora, la plata que me pasaron ellos, que presentan como prueba, que yo la tengo acá, no es que estoy diciendo que no lo hicieron, Sí. es un 30%. Ah. Porque el video estaba aparte. ¿Pero el video costó un 60% El más? video es ¿Era lo más caro? lo más caro. Si van a Ah. averiguar a otros profesionales, el video es muy caro, es más caro de lo que es el diseño. ¿Y qué te dijeron? A ver, cuando vos viste que era solamente un 30%, calculo que reclamaste, ¿y cuál fue la devolución que te hicieron ellos? ¿Qué pasó? Justo estaba sumergida con esto, el tema íntimo que yo pasé y estoy pasando. Bueno, ella en ese momento es como que me apoyé, porque ya te digo, tenía una relación re linda y nada, quedó como yo dije, bueno, en algún momento me va a pasar. Tengo una pregunta, ¿fue a cantar algún cumpleaños o fiesta Sí, tuya? re. Digo porque si te debes Sí. 600 mil, con todo respeto, una actuación de Gladys hoy por hoy está muy por arriba de ese Che, yo monto. tengo un chat que te Pero desmiente. perdone, Luisito, vos no podés, si vos fuiste de corazón Claro. a cantar un lugar porque Sí. le querías regalar un mini No, recital a para. una persona, después no se lo venís a Pero pagar. si ahora estás a cara de perro. Bueno, a vino de ver, amiga, vino de amiga, era Ah. invitada, no era que Agradezcan. yo, no sé, con su manager o quien fuera, yo Y el le trabajo se contacté. terminó más allá del render, el Sí, diseño. se Digo, o sea, terminó. De hecho, no me vos invitó hiciste a la todo. inauguración. Una caradurez de su parte. Pero porque quedó enojada por este tema. Pero quizás no te invitó No, por tu problema personal, para no, como él es claro, por abogado ahí le de invitó ella, a tu quizás. ex, a tu Pero una ex. cosa es una cosa. Había un montón de gente en la Y inauguración. O sea, yo ese hice local está empanadas que gracias a le sobraron mí. de ayer. Sí, entiendo, pero quizás no te quería hacer pasar un mal momento si tu Claro. expareja también Nah. asistía al A ver, lugar. hicimos una nota a la bomba, Sí, que ¿eh? estuvo en Cocineros hoy. Habló, y estuvo en Cocineros. Habló Gladys La Bomba Tucumana con nosotros, fíjate. ¿Qué No, pasó con Daniela digamos Vera? eso, porque la verdad que yo, lamentablemente, viste, la gente, yo ya no sé qué pensar, pero no, yo no quiero justamente que, ni siquiera que me nombren a mí, ni a mi local, que no quiero que se vea opacado por nada, porque yo soy una persona muy decente. Yo no debo dinero a nadie. No quiero que estén diciendo nunca más esto. Primero, no le debo dinero a nadie. Sí me llegó una carta de documento, entiendo porque un poco empatizo, pero a la vez tampoco no. Empatizo un montón con las mujeres y más con una mujer que siente ella que le han pasado cosas con el marido. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo a Daniela la conozco por Roberto. La verdad teníamos una relación unida y vuelta. Bueno, entonces yo la llamé porque por la relación con mi abogado, era arquitecta, yo necesitaba hacer un render para mi local. Un render es un videíto cortito que te muestra cómo es, porque como yo abrí una empresa, entonces no voy a permitir que nadie, digamos, juegue, que me quiera extorsionar o que me quiera
ensuciar algo, porque yo soy una persona muy limpia y muy decente. Entonces ahora está mi abogado, que es justamente, se llama Pablo Castillo, que es el hermano del doctor Roberto Castillo, que son mis abogados. Le estamos iniciando un juicio por estafa, por... Tendrían que hablar con mi abogado, ¿no? Para que él te diga qué le voy a hacer, porque yo no voy a dejar que nadie ensucie mi nombre, porque yo soy una persona decente de trabajo. No puedo creer que una persona, una profesional, una arquitecta, que se dice arquitecta, diga, y yo tengo, en vez de defenderse y decir, no, yo hice un trabajo para ella como una señora, una arquitecta, una profesional, no, salió con un chimento diciendo que yo había hablado. Cualquier cosa, Daniela, no puedo creer, perdóname, no puedo creer lo que estás haciendo conmigo, que vos me conoces bien qué clase de persona soy yo. No lo puedo creer. Igualmente, lamentablemente para vos, estás en problema. Me vas a tener que pagar vos. Vos me vas a tener que pagar plata a mí, que vas a tener que sacar de tu bolsillo. Yo no voy a sacar una moneda porque yo aún no te debo nada y acá tengo todas las pruebas. Enojada no, dolida, no lo puedo creer. Eso es lo que me está pasando. No puedo creer. Me siento defraudada. Sentía un afecto por ella. Ahora, obviamente, no siento nada, no tengo ningún vínculo con ella. Desde el momento en que ella se atrevió y se animó a hacer lo que hizo, de difamarme, o sea, me difamaste en un negocio que yo recién estoy abriendo con mucho sacrificio y mi amor, porque yo vivo de mí, no de nadie. Hiciste, o sea, hiciste re mal todo conmigo. ¿Por qué se va a comer un tremendo juicio? Esta señora hace esto conmigo porque yo he ido al cumpleaños de mi abogado, que es Roberto, y que lo adoro. Entonces, después de ahí, la chica la saludé para el cumpleaños y me mandó a la mierda. Yo me quedé. ¿Cómo? Casi no entendía nada. Es más, no lo entiendo. No entiendo por qué esto contra mí. Si yo, ¿qué tengo que ver yo con toda la historia de amor de ella, del marido? A mí no me dio factura, no me diste factura. Y yo, bueno, lo dejé pasar, pero ahora sí necesito la factura. ¿Presupuesto te pasó? Presupuesto, lo hablamos. Yo te voy a pasar todo acá. Le hice las transferencias respectivas. Arreglamos un dinero porque era solamente para un render con todo lo que yo le dije. Mirá, Dani, quiero, va a ser así, así. La llevé a mi local. Fuimos, le mostré, le digo, esto va a ser, acá vas a ver un toldo, acá va a ser de este color, todo así. Punto. ¿Me podés hacer un render? Tengo todas las charlas, todos los diálogos, toda la plata que le deposité. Es más, ustedes pasaron en el programa, búsquenlo, donde ella dice, yo pagué el colegio de mi hija con la plata que Gladys, la bomba tucumana, me pagó por un trabajo que te dice, ¿te olvidaste, Daniela? Conmigo no, mi amor, yo no tengo nada que ver. Yo me la banqué solita, como un montón de mujeres. Salimos a laburar y no le pedimos nada a ningún marido, por más que estemos casadas. Yo era casada, ¿no? Casada, como corresponde. No era pareja de nadie. Yo tuve un hijo en matrimonio, casada, vestida de novia. Nunca me dieron un peso. ¿Y vos pensás que yo hice algo? No, ¿sabes por qué? Porque me la rebanco. Y no soy arquitecta. Ni siquiera terminé secundario. Soy cantante, artista. Me viajé, me subí, bajé de un avión, llevé a mi hijo colgado así. Y yo solita me la banqué. Entonces no entiendo por qué... ¿Conmigo, Daniela? ¿En serio? Ella habla que quedó como una deuda o algo pendiente del 70%. Nada. No es verdad, te equivocaste, porque me vas a tener que pagar por haber ensuciado mi nombre por 2 o 3 días, porque ya esto se corta acá, obviamente, ¿no? De mi parte ya te van a llegar las cartas de documento con todas las pruebas y por haberme nombrado, y por haber nombrado mi negocio, que muchísimo sacrificio me costó, estás en problema, me vas a tener que pagar... Y seguía la bomba. Sí. Picante, como estaba. Perdón, yo pensaba que era una nota cortita. No, Gladys, enojada. La bomba estaba a punto de explotar. No había manera de detenerla. Bueno, tuvimos que cortarla, claro, seguía hablando. Sí. Enseguida va a responder Daniela. Enseguida toda la información. Diego, vos tenés unos chats. En un ratito también nos vas a mostrar. Un chat que contradice a Daniela. Ay. Bánquenlo un poquitito. Enseguida vamos a mostrar. Bien, usted... ¿Usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes, joyería Antoniazzi? Paga hasta 134 mil pesos el gramo. La pagan a precio internacional, duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear, 1539 Recoleta. Pueden cotizar vía WhatsApp al 11 49 49 5252. Seguridad y estacionamiento propio. Antoniazzi Joyeros. Mira. ¿Vendé tus alhajas de oro, relojes y brillantes? A la mejor cotización. En joyería Antoniazzi. Mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539.
Bueno, no solamente Daniela Vera le va a responder a la bomba tucumana, sino que además también viene la gata Noelia. ¡Qué lindo! La gata Noelia, que es la única cantante de todo el certamen. De los competidores, del cantando que empieza en solo 4 días. La gata Noelia, que según nos han dicho, es una mujer que además de talento, también tiene talento para los escándalos. Tiene un contrapunto con Marixa Valli. Las amo a las dos. Quiero que hagan teatro las dos juntas, Marixa y la gata Noelia.